Señor Ardaga, vemos que están en el proceso de baneo de Stages. Sí, están baneando. Y no, ya eligieron. Ya decidieron, ya hicieron su saludo para antes de la pelea. Así es. Flama. Vemos un Gunner contra un Little Mac. Muy. Se ve negro, ¿verdad? Para el líder. Siento la tristeza por parte de Little Mac, la verdad. Pero este no puede pasar. Vemos a Flama inmediatamente haciendo forward air a Charge Shot. Hace un rápido 33%. La paciencia de Flama solamente es superada por la de Ryuk. casi. Una partida de ambos, vemos a dos hielos enfrentándose. 58%, vemos a Flama usando el uso de plataformas. Y spikeado con el pilar de fuego. Conocimiento de matchup, señores, algo que le sobra a Flama. Así es. Este match está muy difícil. Por lo que comentábamos, es difícil tanto por los jugadores como por el matchup. El matchup no favorece en absolutamente nada a Jabo. Jabo va a tener que o esperarlo, o cazarle, perfect shieldear todos los ataques. Y mira eso, 69%. Rápido, vemos a Flama total, un dominio entero del stage. Mira de nuevo, 87%. Está conectando con todos los Samus de Shot Shots. Sí. Y lo va a castigar. Y no. Yo creo que intentó hacerse para atrás para hacer el KO uppercut, pero yo creo que falló y le salió el haymaker, sellando su propio stock. Jabo dominado por Flama en este match. Esperemos que decida cambiar de personaje o, si se quiere quedar con Little Mac, elegir un mejor stage. Vemos, Jabo tiró todo por la ventana, tiró su gorra, sus lentes. Acaba de tirar todo, está frustrado. Vemos el rostro de la pasión, ya, prácticamente. Rostros de la pasión, nuevo segmento. Está pensando seriamente. Sí, lo he hecho. Chicos, por favor, este brote de sal puede afectar el rendimiento del jugador, así que deben de conservar la calma. Flama claramente está haciendo eso. Y bueno, siento que es mal stage, debido a que las orillas van a felicitar. ¡No! ¡Casi lo tiene con un neutraler! ¡Casi lo tiene! 7% contra 18. O sea, la forma de las orillas va a facilitar el edge guarding. ¡Excelente mind game! ¡Buena guardia! O sea, así es. Vemos a Jabo un poquito más sereno, tranquilo. Buscó un reset. Ajá, y fue por un jab block. Fue por un jab block, ese down air de Splitmack. Sí. Jab bloquea. Vemos a Flama poco a poco emparejando los porcentajes. Pero lo que Flama tiene que estar al pendiente es que la KO meter está casi llena. Y ya sabemos qué pasa con ese KO meter. Y casi, Flama yendo por el castigo. ¿Puedes darle ángulo al Down Smash? De este... De Mi Gunner, no, el Down Smash es prácticamente tal como lo ves. Sí, es que lo vi un poco mal. Mira, usó el KO para forma llegar. Forma sabia para llegar, es, pero interceptado por el neutral air de Flama. Flama totalmente cuidado. Esperando, cuidado. Si hubiera pegado ese charge shot, hubiera sido el final. Vemos a un Flama preparado contra el... Es increíble el dominio del macho. ¿Qué clase de ángulo es eso? Sí, increíble el dominio de macho. Mira. Flama haciendo un escape de emergencia usando el arriba B. Jabo desesperado intentando meter esos derechazos. Sí, no, Jabo. Como lo comentábamos, se ve muy difícil por parte de Jabo. Sí, es muy difícil. La desesperación sale a brote. Sí. Ese escudo, el escudo sí, no es para siempre. Demasiada presión por parte de escudo, no lo está dejando recrear. Flama le demuestra, casi. Es mi esquina. Sí. No tengo miedo. No, es mi esquina, es mi stage. Tú tienes que venir a seguirme, yo no. Es lo que está haciendo. Sí. Flama reconocido también por jugar mentalmente con sus jugadores. Muy bueno quebrando templos. Mind game a nivel. En nivel grande. Ya personal. Increíble, vemos a Jabo como, o sea, cada paso que da activando su escudo. Flama viendo la apertura de nuevo, ya la tiene. Y usó buen uso de neutraler y se acabó. Excelente, buen juego por parte de Flama, dominando totalmente a Jabo, sí. Jabo. Es lo que pasa cuando se tiene maestría en cuanto a teoría de matchups.
Sí, en este caso no creo que incluso el legendario Chota pueda verse una gran diferencia.